Qué tal gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. El día de hoy les estaré hablando sobre si deberían de tirar a lo que es el banner de Venti o al de Tartaglia. Pero antes de comenzar con lo que es el video, les recuerdo que tengo un sorteo activo de lo que son 3 bendiciones lunares para que vayan a ver el video y puedan participar en él, ya que el día de mañana estaré llevando a cabo lo que es este sorteo. Y ahora sí, comenzando con lo que es el video, ¿deberían de tirar a Venti o a Tartaglia? Esta es una pregunta que les quiero ayudar a resolver, obviamente basado en mi opinión. Ya que sé que muchos de ustedes no tendrán las protogemas suficientes para poder tirar y conseguir a ambos personajes, al menos que le metan dinero al juego, tengan mucha suerte o hayan ahorrado muchas protogemas, cabe decir que ambos personajes son excelentes en su rol. Sin embargo, hablaremos un poquito más sobre esto para que así puedan tomar una decisión. También yo sé que muchos de ustedes no tendrán lo que es Aventi. Esto debido a que fue el primer banner promocional. Entonces apenas estaba comenzando el juego y no tiene la misma base de jugadores que hay actualmente. Y después con el banner de Tartaglia, este fue uno de los banners que peor le fue. Tuvo ventas muy bajas. Yo creo que esto fue debido a que venía lo que fue el boom de Klee, que tuvo muchas ventas. Y aparte de ello, después de Tartaglia, venía lo que es Shongli y era un personaje muy esperado por muchos. Sin embargo, a día de hoy... Yo veo que mucha gente quiere a Tartaglia, así que también hablaré de él. Empezaré hablándoles sobre Venti. Para ello he venido a lo que es el nivel 11 del Abismo para poder ponerlo a prueba, pero antes de que pase a ello, les hablaré un poquito sobre él. Venti es actualmente considerado por muchos, yo incluyéndome, lo que es el mejor personaje del juego. Todo esto se debe a que tiene un gran control de masas. Este no se compara con lo que es el control de Sakarosa. Aparte de ello, genera demasiadas reacciones elementales con lo que es su habilidad definitiva. El rol principal de Venti es ser support, pero también se puede llevar como sub-DPS o DPS. Pero esto no sería lo más recomendable. En dado caso de que ustedes tengan problemas con lo que es el abismo o con algunos dominios, Venti es una excelente opción. Ahora pasaré a probarlo. Para ello, solamente utilizaré lo que es su habilidad definitiva y la habilidad definitiva de Ganio. Para que vean las reacciones elementales que puede generar y también el control de masa. Y ustedes pueden generar inclusive más reacciones elementales si utilizan a más personajes. Y ahora sí lanzaré lo que es su habilidad definitiva. Y ahora la de gaño. Este vean la cantidad de daño y de reacciones elementales que estamos haciendo. Es brutal. Derrotamos a los enemigos muy fácilmente. Y eso que mi Venti no es el mejor equipado. También Venti tiene lo que es su disparo cargado. Que no hace demasiado daño, pero no está mal. Sus ataques básicos. Y aparte de ello, su habilidad elemental. Este torbellino hace un poco de daño. Te sirve para recargar lo que es energía. Y hace retroceder un poco a, a los enemigos pequeños. Pero también se puede utilizar de esta forma. Para flotar en el aire. Y por ejemplo, si tienen lo que es a Xiao. Ahorita lo cambiaré. ¿Cómo hacer daño en caída? La verdad es que está bastante bien. Esto, por ejemplo, cuando Xiao ya no tenga lo que es su habilidad definitiva, pueden utilizarla por mientras. Ya que lo probamos y vimos el daño que puede hacer y sus habilidades, les mostraré a mi Venti. Cabe recalcar que no está tan equipado como yo quisiera pero pronto lo haré y les traeré lo que es una build. Aquí pueden ver lo que es su ataque, defensa y maestría elemental. Aquí a Venti es muy importante buildearlo con maestría elemental, ya que va a estar haciendo constantemente reacciones elementales. Y aquí en las armas traigo lo que es el último acorde, que actualmente es un arco especialmente diseñado para él, le viene excelente. Pero en la 1.4 tendremos otro arco, habrá que probarlo para ver si es mejor para Venti o seguir haciendo lo que es el último acorde. Y con los artefactos traigo lo que es el set de sombras verde esmeralda. Este set está especialmente diseñado para él. Ya que lo que es el conjunto de dos piezas nos va a dar bono de daño a Nemo más 15%. Y el de cuatro piezas va a aumentar el daño de Torbellino en un 60%. Y también va a disminuir lo que son las resistencias elementales del enemigo en un 40%. Por lo cual bien excelente con lo que es su habilidad definitiva. Venti es un personaje que no necesita ninguna constelación. Ya, así sin constelaciones, está bastante roto. Y después, aquí tenemos lo que son sus talentos. Y en la habilidad definitiva, dice que si el ciclón entra en contacto con Hydro, Pyro, Crio o Electro, inflige daño elemental adicional de ese tipo. Es por ello que este Venti inflige demasiadas reacciones elementales. Ya analicé a Venti y ahora les hablaré sobre Tartaglia. Lamentablemente, en esta ocasión. Yo no tengo lo que es al personaje, y esto se debe a que estuve realizando lo que fueron mis tiradas cuando salió su banner, pero lamentablemente, por más que lo intenté, no pude conseguirlo. Así que, obviamente, en esta ocasión estaré realizando mis tiradas por Tartaglia para así intentar conseguirlo. Sin embargo, como es un personaje que a mí me gusta mucho, y también para poder traerles este video, estuve viendo muchos videos e información sobre Tartaglia. Para entender cómo funcionan lo que son sus habilidades, la habilidad elemental definitiva, y así les podré dar una opinión más objetiva sobre él. Tartaglia es un personaje cuyo rol principal es ser DPS, y actualmente, por gran parte de la comunidad de Genshin, es considerado uno de los mejores en este rol. Sin embargo, también se puede llevar como lo que es un sub-DPS y cumple de excelente forma este rol. Ahorita les explicaré más adelante por qué se puede llevar en este rol de sub-DPS. El arma de Tartaglia es un arco, sin embargo cuando utilicemos lo que es su habilidad elemental, este cambiará para ser una lanza y unas dagas. Estas estarán imbuidas en lo que es el elemento hidro y infligiremos lo que es mucho daño aparte de reacciones elementales. ¿Hidro? Lamentablemente hay un problema y es que las podremos utilizar durante un periodo de tiempo. Después de ello cambiaremos nuevamente a lo que es el arco y la verdad es que el arco tiene un ataque... Bastante mediocre. No es muy bueno que digamos. Es un poco parecido a lo de Jutao cuando dejamos de utilizar su habilidad elemental. Sus ataques básicos son muy bajos. Aparte de ello, tiene un cooldown bastante largo. Por lo cual durante ese periodo de tiempo no deberíamos utilizar a Tartaglia. Por ello les comentaba que a Tartaglia también lo pueden llevar como es un sub DPS. Así cuando Tartaglia tenga lo que es el cooldown de lo que son las dagas ustedes puedan utilizar a su DPS y a su support para estar infligiendo daño mientras. Su habilidad definitiva inflige lo que es el elemento hidro y es como tal un burst. ¿Con esto a qué me refiero? Es una habilidad muy rápida y que inflige mucho daño de golpe. Por poner de ejemplo, es muy parecida a la de Hutao y a la de Shongli con lo que es el meteorito. De hecho, si ustedes buscan algunos videos, podrán encontrar récords de daño con Tartaglia con lo que es esta habilidad y más si realiza una reacción elemental. También algo que me llama mucho la atención de él es que tiene un talento pasivo y este incrementa los talentos de los ataques normales en uno de todo tu equipo. Esto se refiere a los ataques normales, y por poner de ejemplo, imagínate que traes a cultao en lo que es tu equipo, y sus ataques normales tienen un talento a nivel 6, por lo cual ahora pasarían a estar a nivel 7, y eso pasaría igual con todos los integrantes del equipo. Esto a mí me llama la atención debido a que es uno de los pocos talentos que se puede utilizar en combate. Ya que la mayoría de personajes, sus talentos pues son como para preparar recetas y que esas te den un platillo especial, o para utilizarlo en lo que es la mesa de sintetización y que nos den materiales extra. Así que veo este talento muy bien. Ya que hablé de los dos, pasaré a darles mi opinión final para así intentar ayudarlos a tomar una elección. Primero comenzaré con lo que es Venti. Benti es simplemente un personaje bastante roto, te va a facilitar tu mundo, el abismo, los dominios, todo se te va a hacer mucho más fácil con él. Aparte de ello es un personaje que viene muy bien para la exploración debido a su habilidad elemental. También podremos hacer muchas reacciones elementales con él y podrá encajar fácilmente en cualquiera de nuestros equipos. Y ahora hablando de Tartaglia, es un personaje que te viene excelente si te hace falta algún DPS o sub DPS. Aparte de ello, se ve que es bastante entretenido jugar con él. El problema que tiene es el cooldown de las dagas, ya que no lo podremos utilizar durante ese periodo de tiempo, pero también te viene muy bien para poder hacer constantemente lo que son reacciones elementales. Sin embargo, probablemente aún tengas dudas de a quién conseguir, ya que recordemos que estos banners son los rerun, por lo cual probablemente de aquí a mucho tiempo no los volvamos a ver, ya que también falta ver a los personajes que ya hemos tenido. Y probablemente sigan saliendo más personajes en el futuro nuevos. Yo le calculo que mínimo de aquí a un año no volveremos a ver a estos personajes. Al menos que los implementen en una especie de banner permanente. Yo al momento de elegir un personaje simplemente elijo el que más me guste. Ya que actualmente en el juego no hay nada de contenido que te haga tener a un personaje bastante roto. Te lo puedes pasar inclusive con tus personajes free to play. Lo que más importa es la will que tengas y la combinación de equipos que hagas. Por ejemplo, yo al momento de elegir a qué personaje quiero tirar, simplemente me baso en lo que es su diseño. Si me gusta, por ejemplo, Ganyu, también Tartaglia se me hace un diseño bastante padre. El segundo es la jugabilidad. Esto es muy importante ya que lo que quieres es divertirte con el personaje. Por ejemplo, cuando salió Ganyu y anunciaron lo que son sus habilidades y la manera de que se iba a jugar, a mí me llamó mucho la atención ya que parecía muy divertido y a día de hoy me sigue pareciendo divertido. Sin embargo, hay gente que no le gusta su forma de jugar, y lo último que considero es su lore, como tal la historia del personaje, qué es lo que sabemos de él, ya que eso también te puede llamar mucho la atención. Al final la decisión es tuya, yo te recomiendo elegir simplemente por cuál personaje te gusta más. Sin embargo, si quieres elegir a un personaje por lo fuerte que es, yo te recomendaría ir plenamente por lo que es Venti, ya que te va a ayudar mucho con lo que es tu nivel de mundo, con todo lo referente al abismo. En el abismo Venti, la verdad es que es un monstruo. Y bien, tú por quién piensas tirar? ¿Va a ser Venti, Tartaglia, ambos o probablemente simplemente piensas saltarte lo que son estos banners? Déjame en los comentarios. Y eso sería todo por el video de hoy. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte y dejar tu like. Sin nada más que decir, se despide de todos ustedes su amigo Dragnil.